nos vamos a marcar un solomillo Wellington. Tenemos aquí el solomillo, unos 800 gramos de solomillo. Lo vamos a salpimentar y lo vamos a dorar. Cuando tengamos bien dorado el solomillo, pocharemos la chalota, saltaremos los champiñones con la chalota, le añadiremos la nata del brandy y lo dejaremos reducir. Con eso haremos una pasta. Y luego ya tenemos aquí jamón, mostaza, paté y luego tenemos aquí el hojaldre listo para envolverlo todo. Sal. Le damos un poquito de pimientita. Vuelta. Luis Ibiza era el gran maestro de los cocineros. ¿Veis? Ahí vamos despacito. Vale, perfecto. Vamos muy bien. Pelar la chalota. Chalota en francés, escalonia en castellano. Perfecto. Lo dejamos reposar aquí. Vamos a poner la chalota picadita. Picamos los champis. Luego lo vamos a triturar todo, ¿eh? Se prepara todo a la vez, metiéndolo al horno con el envuelto en el hojaldre. Cuando ya tenemos pochadito la chalota con los champiñones, la media copita de brandy y medio vasito de nata líquida. Esto durante 5 minutos a fuego suave para luego triturarlo y tener una pasta riquísima para envolver este rico solomillo. Aquí tenemos los champiñones con la chalota, el brandy y la nata. 4 lonchas de jamón. Ponemos la mostaza, que la vamos a repartir por todo el jamón. Ahora le extendemos esto que hemos triturado aquí por todo el jamón. Tengo aquí el solomillo. Cogemos el paté y lo vamos extendiendo, pringando todo el solomillo con el paté. Así, vuelta. Y la misma operación. Esto ahora aquí. Así. Y ahora envolvemos, mirad. Y ahí. Le hacemos el cierre. Dejamos reposar una horita. Metemos al frigo. Con el otro hojaldre he hecho estas tiritas y este lo estiro y ahora vamos a envolver aquí el solomillo. Lo coloco aquí, bien. Envolvemos. Esta es la clave de un Wellington. Cerramos estas partes, ahí, ahí. Y ahora le vamos a pringar de huevo batido. Tengo aquí, así, huevo batido por todo. Estas tiras que hemos cortado. Una, dos, tres, 6 por un lado y 6 por el otro. Perfecto. Ahora le volvemos a dar huevo batido. El huevo batido es para que brille luego el hojaldre, ¿eh? Me voy al horno. 190 grados, unos 30 minutos. Pelamos las manzanas, como hacemos siempre. Dejarme que yo pele todas estas manzanas, las trocé y las pongo en la cazuela con una nuez de mantequilla y una cucharilla de café de canela. Luego lo trituramos y este va a ser el acompañamiento. El acompañamiento lo tengo ya. El resultado es un 10. Unas ramitas de perejil. Así. Perfecto. Ponemos para acompañar el puré de manzana. Ahí.